sé por desapercibido, también va a haber un rico y delicioso manjar de los reyes, la bebida de los reyes, el delicioso pulque, sobre todo en esta expo feria de pulque, tercera edición, Santa Ana del Orto. Esta es la primera llamada. A ver cuál es el bueno, de qué rancho es uno, de qué rancho es el otro, para ir probándolo. Con ese, con un litro va a estar contento. Ahí nomás. Acabo de poner, ya. Salí, vamos a ver qué tal está. Puro leche recién ordeñada. Eso. Se llama colambre. Cuero de chivo. Sacamos del chivo lo de este. Colambre. Digo, está el pollo, dice, no está, dice, no, bueno. No. El Néstor, ahí tiene jícaras. ¿Sí? ¿No, derecho? De al litro. Ah, no sé, vi que tiene jícaras. Ah, pero... ahí está luego. Así es más presentable, ¿verdad? Ah, bueno, es más tradición. Ah. Porque ir así con esto, sí, como que no, ni con mi cubeta. Buenos días a todos, probando aquí el equipo de sonido. Vamos a dar una indicación para que todos los que nos alcancen a escuchar se vayan acercando, porque en un momento más va a dar inicio esta expo Feria del Pulque, edición 3, en Santa Ana del Orto, en Oaxaca, Puebla. Se está festejando, ya es por tercera vez la Feria del Pulque. Vienen de diferentes ranchos de aquí, de la misma comunidad. Por decir, un servidor viene de la inspectoría del Encinal, pertenecemos acá en Telosto. El Encinal queda de acá caminando a pie, tiene hora y media, casi 2 horas. Venimos de acá arriba, está bonito, está en lo alto, allá, pero casi por lo regular, allá se cultiva más el pulque. Ya por acá igual en la comunidad aquí en el pueblo de Santa Ana, pero muy poco, casi la mayoría viene de allá del Encinal. Ahorita están por llegar los demás pulqueros. Aproximadamente vemos como entre de 100, 150, ya pegándole los 200 ya. Se empieza a desfilar con las cargas de pulque, con los burritos, los cueros de pulque. Desfilamos por las principales calles de la comunidad, del pueblo. Thank you.
Ok, vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a las autoridades. Terminándose el desfile, bueno, ahí nos acompaña con la banda y con música, y de ahí ya nos vendemos a la explanada del salón y ahí nos instalamos y ya empieza la festividad. Que nos da la carrera y los asnos por ahí. Ya se vienen acomodando por ahí todos los pulques de todo color, de todo sabor, digo, dulce, fuerte y de todo un poquito. Buenos días a todos los presentes que nos visitan en este pueblo, Santana Telosto. Espero que se diviertan. Bienvenidos al tercer encuentro de pulqueros. Por ahí mi banda, que se escuche fuerte el aplauso y la banda la Diana. Ok, felicidades por ahí a la reina del pulque que nos acompañó en esta ocasión por tercer encuentro del pulque. Ese trabajo, esa costumbre que de nuestros abuelos, los antepasados, de esos nos enseñaron y todavía lo llevamos, que ya no todo, pero por eso nos sacamos a la luz pública, para que tengamos más, sigue esa tradición más que nada, para que no se pierda nuestros usos y costumbres que nuestros abuelos nos dejaron. La gente está visualizando el pulque como una bebida que se tiene que dar valor, ¿no? Hay mucha gente que consume refresco, cerveza, y a veces el pulque lo vamos dejando. Entonces lo que queremos es que la gente se dé cuenta que el pulque puede ser, aparte de ser una bebida ancestral y rica, puede ser utilizado como bebida como medicina. Es precisamente que nosotros tratamos de darle un valor al pulque, porque desafortunadamente la actualidad de los jóvenes es emigrar, hacer otras, tener otras actividades, y están olvidando lo que es el pulque. Entonces podemos decir que esta generación de pulqueros, tlachiqueros, puede ser la última que tenga esa identidad, ¿no? Que sean tlachiqueros que han crecido desde muy pequeños y siguen ejerciendo esa actividad de tlachiqueros. Es un evento totalmente organizado por el pueblo, todos cooperan de alguna manera, y tratamos de que el evento sea único, que se identifique, porque sea un evento
cultural, un evento que reúna a la convivencia. Y también mencionar que, por ejemplo, los artesanos son propios de acá, todo lo que es la materia prima es conseguida en esta comunidad. Ojalá y la juventud se anime a seguir practicando, va a seguir este producto, pero si no, ya no, porque ahora sí ya se está perdiendo la costumbre. Y es porque ahorita los doctores lo han recomendado para medicina, para diabetes, para los riñones. Y ya, ahora sí, por la radio está saliendo que es muy, muy favorable el pulque. Pero pues para nosotros, los grandes, este es nuestro trabajo. Yo de esto vivo, de esto me mantengo. Cuando no es la feria, nosotros cultivamos siempre el pulque, salimos a vender a los pueblos, digamos como a San Antonio Texcala, a San Bartolo Tiontepet, a Pino Suárez, a la meseta del riego en Tehuacán. Para allá salimos a vender. Lo vendemos cada tercer día, a veces del diario. Sí, en los burritos. Feliz instancia, ya que vinieron a visitarnos y que tengan una feliz instancia, que lleguen bien a su destino. Y gracias por acompañarnos todos. Ya. A ver, ¿quiénes más quieren bailar? ¿Quieren bailar? ¡Hala! ¡Sextos!